Saludos, me llamo Yurilady Batista, trabajadora de la panadería Lidia 12 aquí en San Pablo de Yao, y desde aquí queremos invitarla a ver la revista La Televisión Serrana. Tenemos cosas lindas e interesantes para ustedes, no se vayan. Estoy invitando a conocer nuevos personajes de los documentales de la televisión serrana. Me llamo Efraín Enrique Escobar Cedeño, más conocido por Pitín. Hace 11 años me hicieron un documental en la televisión serrana. Esa historia surgió debido a que yo tuve un accidente en donde yo trabajaba en Bayamón Forestal, y como he hecho esta carpintería con esta mano así mismo, me hicieron un documental por eso. Adapté toda la limitación que tengo, la rayé en la mente para hacer lo que soy hoy. Me sobrepuse al accidente que me pasó, que es decir que no, prácticamente a mí no me pasa nada porque lo que me faltan nada más son los dedos, pero de ahí en fuera no me falta más nada. Es importante ser un personaje de la televisión. No, me sentí bien al verme reflejado en un documental, y que yo no me pensaba ver nunca en una cámara ni nada de eso. Verme en la pantalla de la televisión, yo nunca pensé en eso. Cuando me corté los dedos y me hicieron un documental, fue que me dijo, mira. Fue que me di cuenta, digo, mira las cosas que yo hago, que las veo a través de una pantalla. Me sentí como reconocido al ver que nos veían en la televisión, gente que no ha pasado problemas, que nos sacan ahí por la televisión, que no nos tienen apartado. Y a la vez me sacó de un bache, porque todavía me quedaba algo de un pequeño complejito que nunca lo tuve. Pero me di cuenta, digo, si hago 20.000 cosas así con esa mano, es decir, que yo estoy normal. Impulsó a seguir para adelante todas las cosas que a veces yo estaba un poco como con miedo. A través del documental, más nunca he pensado yo que el accidente que me pasó. Y sí me sirvió, porque así mucha gente donde quiera me pregunta, mira, es el documental que te hizo la televisión serrana. Digo, soy yo, porque me cogen por la mano, porque yo no escondo la mano en nada. Y así me trató la vida y así tengo que convivir. Me sentí que estaba como realizado, porque así uno se ve reflejado en todos los lugares, que cuando ven de la televisión terrena que está en la Sierra Maestra, que no estamos olvidados. Nos encontramos realizando un reportaje sobre la situación que existe con el acueducto de San Pablo de Yao. Estamos enfrentando una sequía tremenda. También se prevé que por el cambio climático, o sea, a nivel global, todas estas crisis que están relacionadas con el agua se van a agravar cada vez más. Entonces, San Pablo de Yao tiene un acueducto, digamos, que ha sido construido no como un proyecto que surgió y se construyó el acueducto, sino que fue siendo, armado el acueducto por los propios pobladores. Surgió espontáneamente y empezaron a traer agua, por gravedad principalmente, aprovechando todos los arroyos que existen aquí en la sierra. Y así se fue creando una red que fue más espontánea que la base de un estudio, ¿no? Y eso ha funcionado durante muchos años.
También hubo un proyecto que se ejecutó en el año 2000 con fondos que donaron unos amigos noruegos a través de la UNICEF principalmente. Se creó un proyecto que la televisión serrana también estuvo involucrada con el apoyo de los líderes de la comunidad y se logró establecer, digamos, una conductora ya mejor diseñada, mejor pensada, con mejores recursos. Pero esta conductora ya tiene 16 años de uso, ¿no? Y con el agravamiento de la crisis del agua, por lo de la sequía, el mal estado en que se encuentran las conductoras de agua y sobre todo que el nivel, o sea, el manto freático ha ido bajando, el nivel de lluvia ha disminuido mucho, la parte donde se colecta el agua también está en unas condiciones, digamos, que no son las ideales. Y ahora nos encontramos realizando un reportaje que se enmarca dentro de la tradición de nuestra obra, que consiste en realizar reportajes, documentales, videos que respondan a los intereses inmediatos de la comunidad y que sobre todo buscan una solución. Y eso es lo que estamos buscando, con la misma participación de la comunidad, con el apoyo total de la comunidad. Estamos haciendo este reportaje que esperamos que contribuya, como hemos hecho otras veces, como afortunadamente se ha logrado hacer, que contribuya a buscar una solución definitiva. Mi nombre es Susel Martí Espinosa, llevo casi 2 años de trabajo en Televisión Serrana. Soy la webmaster, tengo la responsabilidad de dar a conocer a Cuba y el mundo lo que sucede en Televisión Serrana y en las comunidades, el trabajo de los realizadores cuando están en rodaje de algún documental, sobre los personajes, de qué trata el documental, el equipo de realización. También se habla del trabajo comunitario, con los niños, cómo se inserta Televisión Serrana, con sus muestras de documentales y en las actividades de participación. También a través de la página web, varias personas nos visitan y se comunican con nosotros, queriendo conocer Televisión Serrana y queriendo conocer nuestro trabajo. Pueden visitar en nuestra página web www.tvserrana.icrt.cu y también nos pueden visitar en nuestra página de Facebook. Esto es Televisión Serrana. Años de producción para Cuba y el mundo. Ahora viene lo que más te gusta, el documental. Disfrútalo. El documental que vamos a ver hoy se llama Sonia. Es un personaje que yo encontré ya una vez que me había ido a trabajar a la Escuela Internacional de Cine y volví e hice una cruzada junto con la Televisión Serrana porque es mi casa. Y entonces encontramos a Sonia por allá por Chivirico, en la costa. Es un personaje modesto, pero de una calidad humana impresionante, con mucha habilidad para vivir en condiciones difíciles. Y además, aprovechando toda la calidad del paisaje que nos mostraba los alrededores donde ella vive, hicimos este documental sencillo, pero que me trajo de nuevo a mí a las raíces y además que lo hice con mucho amor por la gente que vive en esa zona, que es una zona bastante apartada y bastante aislada. Así que yo espero también que lo disfruten. Mándale los ajos. Dice, huele.
Un chiquito tengo que picar. Ya, se voy el camión negro. Vamos, negro. Va a chocar contra la loma aquella. Dale. Es el camino, hermano. No está lindo, ¿no? Usted verá. Mamá, voy a protegerme los brazos. Thank you.
allá para acá. Y que no haga. Claro, no hay guineo. ¿Y si vas a pecar por aquí cerca? No, abuela. Es lo que ustedes comen. No, abuela. Carbón. Más chiquita, mejor manera. Hacerlo más chiquito tú ves. Que está bien. Son aquí. Más derecho. No sé si está bien. Vamos, caminen. Vamos. Thank you.
¿Qué? ¿La vacía? Dale. Y tú que tienes que ir hablando, porque tú... Claro, si yo estoy hablando, ¿no? Ay, sí, como tiene hora, pues al terminar, ¿verdad? Como la de la otra. Ya, pero eso no da nada. Más guarapo. Yo tengo una hermana que siembra bastante caña. Los chiquitos adelante y los grandes atrás. Dale para arriba. ¿Van a llevar una sola? Digo yo una sola, no sé si. ¿Qué van a llevar más? ¿Dónde? Una sazona y una así, esa y una así. ¿Y esta? Vamos a poner por aquí, por donde me tiro. Está con mi chura, ¿no? Vamos a bajar los más seguidos. Los zapatos. Pues yo te decía que ahí. Esa subida se afloja. Dale, aquí el burro lanza. Dale, vamos. Vamos. Cuando vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Los invito en la próxima semana, no falten. Vamos.